Por aquí las pilas o las llaves de fregadero. Mire, también venden esto en 94.40. Vinimos a ver las losas que hay y pues hoy conseguimos todo lo que salimos a buscar. Y no puedo terminar este video sin contarles dónde conseguí el cemento y también cemento blanco. Mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí, me presento. Yo soy Yusi y te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo, que es súper fácil, y así formas parte de esta familia. Bueno, en el videito de hoy estamos en Guanabo. Miren, estamos esperando algo que nos lleve hasta La Habana, porque en el día de hoy andamos en busca de materiales de construcción. Vamos a ir a las tiendas en dólares a ver qué nos encontramos por ahí, que es un video que ustedes me han pedido bastante, y además necesito comprar algunas cositas y pues los voy a llevar conmigo. Vamos a ver cómo nos va. No tengo ni la menor idea dónde vamos a encontrar las cosas, pero bueno, nada, ya en el camino iremos viendo qué tal. Nada, ahora mismo estamos esperando un carro. Son las 8:40 de la mañana. Vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a cruzar los dedos y que podamos encontrar todo lo que vamos a buscar. Mientras tanto, los voy a dejar ahora y nos vemos ya cuando estemos en La Habana. Oigan, ya llegamos a La Habana. Vamos a una ferretería que queda en la calle Anton Recio, que he escuchado, por lo que vi, porque he estado buscando en grupos de Facebook a ver dónde es que hay cosas en estas tiendas, y escuché que en una ferretería que queda en esta calle habían fregaderos, y necesito, quiero encontrar un fregadero chiquitico. Y nada, vamos para ahí ahora y después no sé, ya les estaré contando después a dónde vamos. Por ahora vamos a esta ferretería que les dije. Y bueno, ya estamos aquí, estamos haciendo la cola para entrar a la tienda, a la ferretería. Esta queda en Monte, entre Antón Recio y San Nicolás. Esto es en Centro Habana. Es una ferretería bastante chiquitica, pero bueno, nada. Vi por fuera que hay fregaderos y pilas, y nada, vamos, voy a hacer la cola para entrar y ya de paso les grabo a ustedes por si hay algo aquí que les interesa. Miren los fregaderos que hay, y bueno, también hay cosas de llaves y esas cosas. Bueno, y por aquí las pilas o las llaves de fregadero, ahí están. Hay mezcladoras también, están bastante caras, pero bueno, ahí están. Y bueno, de este lado tenemos muchas herramientas. Por aquí, en esta parte no voy a hacer mucho hincapié porque tengo un video en Carlos III que están vendiendo estas mismas cosas, y bueno, ahí se los enseño más a detalle, así que se los voy a dejar por aquí arriba por si quieren pasar a verlo. Y bueno, de este lado, o sea, detrás de la vitrina, también están estas cositas que se las tuve que grabar desde lejos porque no podía pasar para allá. Y bueno, por aquí estaban vendiendo cenefas, junquillos, hay bastantes cositas. Oigan, ya salimos de la tienda que les dije, de la ferretería donde estábamos, y les grabé y pudieron ver lo que habían, que es la mayoría de las cosas que hay en las ferreterías, que de hecho en Carlos III hay
este tipo de cosas que también hay aquí, que yo se las grabé en un video, se los voy a dejar por aquí arriba. Y lo que compré ahí fue una pila para el fregadero. Y ando buscando también un fregadero chiquitico, pero en esta tienda lo están vendiendo sin herraje. O sea, sin la tubería y esas cosas, ¿no? Y entonces voy a seguir caminando a ver si ya lo encuentro con todo en un solo lugar. Si no, regresaré para esta tienda y lo compraré así y ya después buscaré el herraje aparte, ¿no? Pero bueno, ahora mismo vamos a Carlos III a ver si tenemos suerte y podemos encontrarlo, el fregadero con todo. Vamos a ver, ya les contaré. Oigan, ya llegamos a la tienda Carlos III. Vamos a ver qué encontramos aquí. Oigan, aquí esto es lo que hay, ¿ven? Los fregaderos están ahí, pero vienen sin herraje. Y bueno, por aquí cosas para pintar. Esto es una, ¿cómo se llama eso? Una cortadora de césped. $271. Mire, también venden esto en $94.40. Bueno, y por aquí estamos en el almacén de la tienda Feito y Cabezón. Vinimos a ver las losas que hay y pues hoy conseguimos todo lo que salimos a buscar, así que estoy muy contenta por eso. Compramos 4 metros de losa, 4 cajas, y cada una costó $9. Por aquí les estoy mostrando para que se hagan una idea de cómo es el almacén por fuera, y se llama La Cubana 2. Y bueno, por aquí está. Oigan, aquí está el fregadero que compramos. Se lo estoy mostrando aquí, ya estamos en la casa. Esta pila la compré aparte. Se la puse ahí más o menos para que ustedes vieran. La compré en la tienda que queda en la ferretería que queda por en Monte y Anton Recio. Ajá, en la primera que fuimos, ahí compré la pila que costó $26, la pila sola. Y entonces el fregadero costó 28 y algo. Este es chiquitico, yo lo quería chiquitico porque tampoco tengo tanto espacio. Y venía así, solo, sin herraje ni nada. Ellos lo venden con herraje, pero ahora mismo no había. Solo estaban vendiendo los fregaderos solo. Y entonces el herraje lo encontré por Revolico. Sí, por Revolico lo encontré, porque mucha gente compra estas cosas para revenderlas, y pues lo encontré en Revolico. Y esto solo me costó $1,400 moneda nacional. Esto sí, no lo compré en una tienda, por eso no grabé nada con respecto a esto. Miren, esta es la marca de la pila, que ahorita se las enseñé, pero la había puesto en el fregadero. Es esta, ¿ven? Aquí está. Y no puedo terminar este video sin contarles dónde conseguí el cemento. Pues bueno, el cemento casualmente lo encontramos aquí en Guanabo, en la TRD, en la ferretería de la TRD. Que es en dólares, a $10 el saco de cemento. Haces la cola y lo compras, lo sacan de vez en cuando, no hay todos los días, pero bueno, nosotros hicimos una cola de 3 días y logramos comprarlo, menos mal. Y también conseguimos ahí mismo cemento blanco. Estas bolsitas de 1 kilo cuestan 50 centavos, también en dólares. Nosotros compramos
tres, a ver, no, seis bolsitas de estas de cemento blanco y tres de cemento normal. Mi gente, y bueno, voy a terminar este videito aquí. Ya estamos en la casa, ya llegué, me bañé. Es bastante tarde, son como las 5 más o menos. Lo que hicimos fue, para traer las losas hasta Guanabo, lo que hicimos fue que cogimos un carro ahí en el parque de El Curita. Cogimos un carro hasta la puerta de la casa que nos cobró 600 pesos. Y 600 pesos cubanos hasta Guanabo. El problema es que los carros para Guanabo siempre son más caros. Supongo que es porque es muy lejos el recorrido. Y bueno, pues trajimos todo, ya lo tenemos aquí adentro. Pronto vamos a empezar a hacer las cosas que vamos a arreglar aquí en la casita, así que nada, voy a documentarlo todo, se los voy a grabar todo y lo voy a compartir con ustedes. Bueno, ya en el video les expliqué, les conté dónde fue que conseguí las cosas para la construcción pequeñita que voy a hacer aquí. Espero que les haya servido de algo. Si es así, pues compártelo en tus redes sociales, así esta información llega a más personas. Suscríbete si me estás viendo y aún no lo has hecho. Dale like al video si te gustó. Y nada, que te quiero mucho, que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente videito.